A continuación ingresamos en el cuarto y último segmento de nuestro programa Campo Directo para este día sábado. Nos vamos a la localidad de Obispo Trejo, porque allí la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba acompaña a esta localidad en un innovador y verdadero desarrollo productivo. Les contamos de qué se trata. Desarrollo Productivo para Obispo Trejo es un proyecto de la Facultad de Ciencias Agropecuarias respondiendo a una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de un trabajo en articulación interinstitucional con la Municipalidad de Obispo Trejo, la Universidad Siglo XXI, la Fundación Potentia y la Fundación 20 de Noviembre. El objetivo común es promover la producción de cultivos florales de manera sustentable para la generación de empleo y desarrollo de esa localidad del norte cordobés. Bueno, le contamos que cómo confiamos y cómo veníamos trabajando en esto que es la floricultura. Que realmente es una oportunidad de trabajo para muchas personas, es una actividad que requiere mano de obra y que es un cultivo rentable. Entonces, confiamos en que era una posibilidad ante la necesidad de ellos, que nos comentaban que tenían una escuela agrotécnica con muchos alumnos que cuando salían no tenían una posibilidad en Obispo Trejo, porque los cultivos que se manejan allí y alrededor eran extensivos. Y por otra parte, muchas mujeres dispuestas a trabajar y a querer progresar en su economía. Fue una condición invitar a todo el pueblo de Obispo Trejo, fue una convocatoria abierta a todos, dándole la posibilidad a cualquiera que quisiera sumarse, pero una condición sine qua non seguir en el proyecto, que tuvieran un 80% de las capacitaciones de asistencia durante 4 meses. En esos 4 meses contamos con muchísimos ingenieros de nuestra facultad y de facultades amigas que fueron a capacitarlos. A fines del año pasado recibieron su diploma 50 familias, ya se fueron construyendo los invernaderos. Esas compras se fueron haciendo con este dinero, este financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, y por supuesto también la Municipalidad de Obispo Trejo fue colaborando, cediendo el terreno donde se instalaron los invernaderos, colaborando con limpiezas del terreno y mantenimiento del lugar, pero que ya estamos en una etapa donde se ha plantado recientemente y donde los emprendimientos van a comenzar a producir sus propios ingresos, y donde también el mismo proyecto ha sido presentado en CECIT con el nombre de Obispo Trejo Florece, y hemos ganado esa convocatoria, así que bueno, ese dinero nos está llegando ahora. El compromiso que asumimos es acompañarlos hasta la comercialización y manejo de sus fondos. Creemos que eso también es clave para un proyecto y que funcione, porque podíamos capacitarnos e irnos, pero es algo nuevo que si no los acompañamos en la comercialización, en la venta, en la puesta en valor de ese producto, creemos que van al muere, como les ha sucedido con muchos otros proyectos que ya han tenido en el lugar. Estaban, la verdad que sentidos con otras intenciones que hubieron, pero que no llegan a un puerto. Así que seguimos hasta que cada familia ya tenga sus propios ingresos. Las más conocidas, bueno, clavel hemos hecho y es tradicional, claveles, clavelinas, crisantemo, hemos tenido excelentes productores, rosa, mini rosa, las últimas que ingresaron fueron lisianthus, gerbera, lilium, incluso variedades dobles que trajimos directo de Holanda, que no funcionan en Buenos Aires, acá se desarrollan perfectamente, astroamelia, estatice, limonium, incluso está la posibilidad, y es algo que hemos conversado con el Instituto de Floricultura, también de exportar ramos armados. Bueno, para poder comenzar solo tienen que contactarnos a la Facultad de Agronomía, estamos disponibles desde la Cátedra de Floricultura. En este caso puntual soy la directora y contamos con un modelo, ¿no? Un proyecto hecho y este modelo
que hemos visto y tenemos la experiencia de que es exitoso. Así que es posible de replicarlo y de hecho ya hemos tenido bastantes reuniones en Córdoba Capital, en Río Primero, hemos tenido también en Villa Allende, conversaciones, algunas más avanzadas que otras, donde por supuesto hay que adaptar este modelo, pero que ya contamos con una experiencia y una puesta en marcha que sabemos que es totalmente posible y positiva y necesaria para Córdoba, teniendo en cuenta que hoy por hoy se importan semanalmente flores de Colombia y de Ecuador todas las semanas, no solamente para consumir en Córdoba, sino también para distribuir en la provincia y en el resto del país.